Si hay un elemento vertebrador de un pueblo es su fiesta. Por eso entendemos lo difícil que ha tenido que ser para nuestros alcaldes suprimir las fiestas de su ciudad, de su pueblo. Bueno, para los gobiernos municipales, porque una vez más y afortunadamente hay que hablar de colegialidad. Sin embargo, ha sido difícil tomar esta decisión porque había muchos intereses legítimos en juego. En primer lugar, la tradición y ese momento de encuentro que supone para las familias, para los convecinos y los amigos, y aunque otro, que aunque menos lúdico y sentimental, sí muy importante. Nos referimos al impacto económico que las fiestas suponen para nuestros pueblos. Pues a pesar de todas estas razones, han antepuesto la seguridad sanitaria a cualquier otra consideración y no han tenido dudas en suspender las fiestas. Desde el pueblo más humilde hasta las fiestas mayores de las ciudades, incluso fiestas con repercusión internacional. Lo han hecho con pena, con mucha pena, pero la certeza de estar haciendo lo que se debía hacer y con el compromiso de retomar estas celebraciones cuando las condiciones sanitarias lo permitan y de utilizar los recursos festivos en asuntos sociales, que es lo que corresponde. Desde Cantabria Televisión, gracias amigos. Las fiestas volverán, la normalidad y el reencuentro llegarán de nuevo. Pero entre tanto, paciencia y mucha, mucha prudencia. Bueno, pues hemos hablado con los alcaldes, estamos hablando con los alcaldes de algo tan importante en la vida de un pueblo como son sus festejos populares. Laredo es un pueblo turístico, es un pueblo de verano. Laredo puede, decía Charo, que Laredo puede pasar de 10.000 a 100.000 habitantes de un día para otro. Eso ocurre en días de verano. Y Laredo, además de ser un pueblo muy bonito, con una estupenda Puebla Vieja, con cosas muy bonitas, de la playa de la Salvé, que es una bendición de Dios, tiene que ofrecer, tiene un atractivo turístico y cultural importante. Y dentro de eso hay algo que marca la diferencia, que es, bueno, hay dos cosas. Una de siempre, de toda la vida. Que hace meses, adelantándose a todo el mundo y cuando todavía nadie había decidido, Charo tomó la decisión de suspender por este año la batalla de Flores de Laredo. Realmente creo que se ha tenido que ser una decisión dificilísima para ella y demás. ¿Cómo fue eso, Charo? Mira, pues fue una decisión muy difícil, porque nuestra fiesta grande es nuestra batalla de flores. Indudablemente. Entonces fue muy difícil, pero hubo reuniones entre lo que era el equipo de gobierno, la corporación, pero nuestra batalla de flores no se puede organizar en una semana ni en 15 días, porque sabiendo que es a finales de agosto, en cuanto pasa, nuestra gente, ¿no?, nuestros carrocistas empiezan a trabajar ya desde septiembre, octubre, ya empiezan a trabajar y a funcionar y a organizar lo que es la batalla de flores. Y luego pues hay que plantar flores, aunque ahora también nos vienen las flores desde Holanda, ¿no? Sí. Pero aquí se sigue plantando porque hace falta, porque si no, no se podría con todo el dinero hacerlo de esta manera. Y entonces teníamos que tomar una decisión muy complicada, muy difícil, pero había que hacerlo. Estábamos todos confinados, estábamos todos en nuestras casas, no se podía plantar, no se podía hacer las cosas y no llegábamos ya a tiempo. Los carrocistas lo sabían, nosotros lo sabíamos, queríamos todos engañarnos, a ver si podíamos llegar, a ver si lo podíamos celebrar, pero en el fondo sabíamos que no y que cuanto más lo alargáramos, peor era. Y entonces ya hubo que tomar la decisión desde el principio en que no se podía hacer, porque tampoco era cuestión de hacer, bueno, pues por hacer una batalla de flores. No, la batalla de flores de Laredo es algo grande, que había que hacerlo si se podía hacerlo bien, y si no era mejor no hacerlo. De hecho, este año un par de carrocistas lo que van a hacer son unos murales estupendos, grandes, como se tiene que hacer, porque ellos, si no hacen las cosas bien, no las hacen, para decir
El 21 de agosto es nuestra batalla de flores y que haya ahí una señal. Pero tuvimos que ser valientes y tomar esa decisión y así lo hicimos. Me imagino que habrás tenido todo tipo de presiones. Pues sí, sí, todos, porque ya te he dicho anteriormente que todos queríamos engañarnos unos a otros diciendo, bueno, que sí, que igual llegamos, que vamos a poder, que tal, pero en el fondo también sabíamos que era imposible y lo que no se podía era tener esa agonía todo el tiempo entre sí, entre no, había que tomar la decisión y se tomó. Desde un punto de vista lúdico, desde un punto de vista incluso cultural, pues la batalla de flores es importante, muy importante para los laredanos, pero también para toda Cantabria. No olvides que la batalla de flores de Laredo no es solo Laredo, es de toda Cantabria. Y todo el mundo hemos sentido mucho que no se haya dado la batalla de flores. Eso es así, pero y comparto contigo que las cosas o se hacen bien o no se hacen. O sea, esto no es suceder. La batalla de flores es la batalla de flores, como siempre. No vale una carroza desangelada, a mí tampoco me valen murales. O sea, creo que la batalla de flores es la batalla de flores. Y eso os honra mucho. Pero hay una cosa que es muy importante, que te ha tenido que pesar mucho, mucho. La repercusión económica que esto va a tener, yo creo que será importante, ¿no? Claro, pero bueno, es un año que es distinto, que es atípico, que tenemos que pensar que lo primero es la seguridad, lo primero es la salud, y que si nosotros no llevamos eso a cabo, lo que nos dicen las autoridades sanitarias, estamos perjudicando igual a la larga mucho más. Entonces todo lo entendimos y sí que va a repercutir en Laredo muchísimo, porque tú dices de todo Cantabria, viene muchísima gente que también es de otras provincias. Exactamente, pero bueno, es una fiesta que, ¿cómo deciros? Esto no se puede organizar, ni en un mes, ni esperar, bueno, que igual en un mes podemos, no. Esto es algo que lleva todo el año, que se trabaja y no se puede estar a expensas, pues bueno, que llegaremos, que lo haremos, no se puede. Además hay una cosa que me parece que es importante y las traigo de una conversación que he tenido en otro momento contigo, del dinero que se ha dedicado al COVID, seguramente mucho dinero habrá salido de esta parte de festejos. Pues mira, lo que es de festejos, de batalla de flores, ha ido íntegro para el COVID-19, para ayudar. Bueno, pues no había batalla de flores, pero el dinero se ha dedicado a una cosa que realmente merece la pena. Es lo primero que nos pidieron los carrocistas y el pueblo de Laredo, porque ellos sabían que el sacrificio que estábamos haciendo todos tenía que ir a algo que fuese bueno y que era el problema que teníamos, y así ha sido. Y ahora solo me queda una cosa, Charo. Hay mucha gente que miramos con expectación el pasado mediados de septiembre el desembarco. ¿Este año? Pues este año os tengo que decir que también no va a haber desembarco de Carlos V. Esto sí que hemos esperado hasta ahora porque, a ver, era distinto, esto ya estaba licitado a una empresa y entonces esto se podía esperar un poquito más para decir si se hacía o no. Ya se ha hablado con la empresa porque se había licitado por 2 años, el año pasado y este. Al acuerdo que hemos llegado es no a anular, sino a suspender. Entonces esa misma empresa lo que hará será que el año que viene será la que haga, si Dios quiere, y esto pues va por buen camino, tiene que ser que sí, será esta empresa la que haga el Carlos V, pero este año no va a haber Carlos V. Amigos de Cantabria Televisión, la presencia de la alcaldesa, de Charo Rosa, este año no habrá desembarco de Carlos V, lamentablemente, pero también pienso que es una decisión prudente y acertada. Charo, dejarte los micrófonos para que y las cámaras de esta televisión nuestra, de toda Cantabria,
para que te puedas dirigir a los laredanos y a los cántabros con lo que tengas a bien decir? Pues tenemos que ser muy prudentes, porque ahora mismo esto sigue vivo. Desgraciadamente el COVID le tenemos ahí. Sí que es verdad que ahora mismo ya no es como estuvimos al principio, pero sigue existiendo. Y hay que pedir muchísima precaución a toda la gente. Tenemos que ser conscientes de lo que nos estamos jugando y no dar un paso atrás, de cómo hemos estado anteriormente. Y entonces tenemos que ser responsables cada uno. Hay que llamar a la responsabilidad individual para que esto no se vuelva a repetir, y sabiendo pues que muchas provincias están teniendo brotes, y en Cantabria tenemos que, y sobre todo yo pido a Laredo que seamos muy prudentes para seguir como estamos ahora, siendo un pueblo que, gracias a Dios, hasta ahora estamos muy limpios, y por eso llamo a la responsabilidad individual de cada uno, que seamos muy responsables para que no tengamos que dar pasos atrás de cómo hemos estado anteriormente. Una de las cosas que vertebra la vida de una ciudad es su fiesta, la fiesta. En los pueblos de Cantabria han ido cayendo las fiestas una tras otra, se han ido suspendiendo. Se ha suspendido la Batalla de Flores, se ha suspendido la Semana Grande de Santander y se ha suspendido la Patrona. Creo que para los alcaldes con los que hemos hablado es una situación dolorosa, porque es el momento en que las familias se encuentran, es el momento en el que viene gente de fuera, es el momento del turismo, es el momento del folclore, es el momento del reencuentro, y no olvidemos que es un momento económico importante para cualquier ciudad. Javier, ¿ha sido difícil tomar esta decisión? Sí, ha sido difícil, pero ha sido ciertamente difícil, como toda la situación que estamos viviendo. Lo que hemos intentado es hacerlo con prudencia, precisamente para conseguir el dato más certero, para saber precisamente cómo íbamos a estar el día 13 de agosto, el día en el que deberíamos haber iniciado nuestras fiestas. Hace apenas 6 semanas pensábamos que estábamos saliendo de esta crisis sanitaria, que los índices iban bajando, que estábamos llegando a una normalidad, y de ese tiempo hasta hoy la situación ha cambiado radicalmente. Hemos vuelto a ver incrementados nuestros contagios, hemos vuelto a tener 2 fallecidos en nuestra comunidad autónoma, y con esos datos y esas perspectivas ni la ciudad tiene ánimo de fiestas, ni sería responsable por nuestra parte realizarlas. Pues la verdad es que tenemos que agradecerte lo valiente que has sido, porque sabemos que desde numerosos colectivos se han recibido presiones para que las fiestas se celebrasen, pero es una actitud valiente, una actitud que honra a mi alcalde, y yo le doy las gracias en nombre del colectivo de mayores y en nombre de mucha gente que siente que ha hecho muy bien. Bueno, pedirte que en cuanto se pueda hagamos fiestas, y que lo que no hemos gastado, pues que lo recuperemos, porque a los mayores no nos queda mucho tiempo para todo esto, hay que moverse. Bueno, yo creo que en cuanto podamos volver a hacer unas fiestas, si pudiésemos disfrutar de unas buenas navidades, y si no, las fiestas del año 2021 tendrán que ser espectaculares para poder suplir las del año 2020, si eso fuera posible. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Ramón. Bueno, si hay algo que vertebre a una ciudad, es su fiesta. Yo me imagino que para la alcaldesa de Santander suspender la Semana Grande haya sido difícil y además muy doloroso, porque la fiesta
junta a las personas, es un lugar de encuentro para visitantes, mueve la economía. Es decir, en torno a la fiesta hay una cantidad de acontecimientos que la hacen única en el año. Por eso yo me imagino que tomar la decisión tiene que ser difícil. Por eso se lo vamos a preguntar también a la alcaldesa de Santander, que tiene en el verano santanderino, en la fiesta de santanderina y en su Semana Grande, un acontecimiento importante. Gemma. Muy difícil, claro que sí. Las fiestas de Santander son en torno a Santiago, 25 de julio. Cuando en marzo empieza la pandemia, todos nos imaginábamos que el 25 de julio habría pasado todo, con lo cual vas viendo que efectivamente la gente está con mucha preocupación y es bueno que después pues puedan tener alternativas de ocio, que puedan salir a la calle y juntarse. Empezamos a ver que eso no es lo mejor, que efectivamente llega julio o se acerca julio y que la alternativa de juntar a gente en la calle es inviable. Por eso hay otro escenario, y el otro escenario es que las fiestas de Santander no van a ser punto de encuentro, pero sí va a ser oportunidad para todos los grupos de Santander y Cantabria, para esos coros, para esos pequeños autónomos, para esas pymes, pues que necesitan también ingresar dinero para esas empresas de luz, de sonido, de azafatas, que necesitan trabajar. Entonces, otra fase en donde no está previsto hacer un programa de fiestas para no hacer puntos de encuentro, donde haya manifestaciones culturales, que se encuentre uno por la calle, pero que haya algo. Y después empieza, y recuerdo perfectamente que los datos ya no pintaban bien. Hay un momento en el que el gerente de Valdecilla dice que está profundamente preocupado. Yo hago llamadas no oficiales, pero sí oficiosas, a personas que tienen conocimientos en el área de salud, y parece que lo más prudente es pues no congregar a gente en la calle. Entonces, como la salud es lo primero, lo que hacemos es suspendemos las fiestas. Y en las fiestas de Santander, las peñas han sido siempre el alma de la fiesta, esas personas que se cogen una semana de vacaciones para ir de fiesta, para estar en los toros, para por la noche hacer una fiesta, y quisimos que siguiesen siendo el alma de las fiestas, pero ahora de manera solidaria. Pues todas las peñas de Santander han estado cada día una haciendo comida para Cáritas parroquiales, para las personas que más lo necesitaban, en la cocina que tenemos en el Mercado de la Esperanza. Por eso no ha habido fiestas, pero las peñas han repartido comida en esa semana. Por eso no ha habido fiestas, pero hemos celebrado Santiago yendo a la misa el día de Santiago, y por eso este año las no fiestas han sido lo que tocaba, la responsabilidad, pero claro que conocemos el impacto económico que tienen las fiestas. Claro que al principio pensábamos que en julio, que ya estaría todo arreglado, la gente necesitaba también divertirse y salir a la calle por lo mal que lo había pasado. Pero eso es gobernar un ayuntamiento, estar continuamente expectante a lo que pasa y con responsabilidad y dolor en muchas ocasiones, pues tener la cabeza fría y pensar en lo mejor para Santander. Ha habido opción A, opción B, opción C, y hemos acabado no haciendo fiestas porque entendemos que es lo responsable. Pero hasta en esa decisión he hablado también con todos los portavoces de los grupos políticos y hemos tenido el respaldo unánime de todos. Era lo mejor para todos, y el día que se decidió que era mejor no tenerlas es porque de verdad era lo mejor para los santanderinos. Y cuando se pueda, pues el año que viene habrá fiestas, seguro que el año que viene habrá fiestas, y nos acordaremos pues de aquel año que no inauguramos, nos acordábamos aquí, bueno, pues a estas horas estaríamos en el Chupinazo, a estas horas, bueno, en primer lugar, claro que sabíamos que ni el Chupinazo, ni los fuegos artificiales, ni nada multitudinario, ni toros. En el segundo, nos quedamos en algo local para dar ese trabajo a las empresas locales, y en el tercero decidimos no hacerlo, pues con pena y con dolor, pero también con responsabilidad, y decir, bueno, es que esto es para que nos recuperemos antes, esto es para que lo superemos antes. Bueno, la pena la compartimos toda la gente del entorno. Yo soy de Guarnizo, para mí las ferias de Santiago han sido siempre un referente, y este año te advierto que las he vivido con mucha pena, con mucha, mucha pena. Bueno, pues Gemma, nada más, sí recordarte. No me perdonaría mucha gente que no te dijese esto. Santander es la capital de Cantabria. Es muy importante para toda la gente que no vive en Santander lo que se hace en Santander. Entonces yo sí que quiero aprovechar, es un poco un asalto, pero me lo permites, porque yo sé que tú vienes también de este mundo. Hay un mundo mágico de mitos y leyendas, que es el folclore, que es la tradición.
y que seguramente Santander, tu ciudad, y la mía también, tiene que hacer un poco, un esfuerzo un poco mayor por dar visibilidad a ese mundo. Bueno, pues te lo admito, te lo permito y además me encanta que me hagas esa pregunta. El folclore regional es uno de los activos que tenemos. Si es más profesional, porque cuenta nuestra historia, nuestras costumbres. Si es menos profesional, porque en los coros de los pueblos es cuando la gente se reúne, cuando hacen terapia, cuando crean lazos. Y por eso os recuerdo que fui concejala de turismo. Recuperamos la gala del folclore, recuperamos en la romería del Faro con esos artesanos que también estaban, se hacía romería pero no con el mercado, en donde el día 28, día de las instituciones, hay un desfile, en donde tenemos también todo el auditorium en agosto, en donde también se vuelve a mostrar el folclore y en donde también hemos recuperado con los campurrianos ese día de campo aquí, en donde además es habitual que en muchos pueblos se me invite el día de la fiesta del pueblo y en donde disfruto muchísimo viendo el trabajo constante y la unión de muchos de los grupos y en donde siendo concejala de turismo en muchas ocasiones a los congresos les ofrecíamos una pequeña muestra de nuestro folclore para que también nos conociesen más, con lo cual apuesto y trabajamos para que Santander y Cantabria no vayan por separado. Siempre digo, Santander y Cantabria somos el complemento perfecto. Ojalá esté la gente un día más en Santander para que conozca otro pueblo de Cantabria, ojalá se quede muchos días en Cantabria para que dos vengan a Santander. Y el folclore es nuestra identidad. En Santander siempre tiene cabida, recordar, hicimos la pasada de vacas aquí, en Santander siempre tiene cabida la cultura y el folclore de Cantabria. Lo ha tenido y lo tendrá. Pues muchas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a vosotros.